Buenas tardes, raza. Miren, les voy a enseñar un poquito de aquí del motor de la hielera. Miren, este es un motor de la hielera, del termo. Si este motor llega a fallar, ya no va a funcionar el aire acondicionado y todo lo que vaya adentro, no sabemos qué va a pasar. Ese es igual que un motor de una camioneta. Se revientan las bandas, ya no jala, se calienta, ya no jala. Y por otra parte, acá tenemos el diésel. Si se le acaba el diésel, el motor, el aire acondicionado ya no va a jalar. Esto no se va a romper fácilmente. Esta es una lámina gruesa y reforzada por dentro y por fuera. Así que todos tenemos una necesidad y a veces nuestros sueños no se nos hacen porque nos subimos a un contenedor de estos. Estas puertas no se abren por dentro, nomás así de fácil. Están bien reforzadas. Esta yo la abrí, más para que vean. Estas hieleras son para cargar mercancía, no son para cargar gente. Así que mi raza, no se anden subiendo aquí a estas hieleras, son bien peligrosas. Ya ha pasado muchas veces, pero la necesidad nos obliga, nos hace subirnos a esta clase de hieleras, que deja de funcionar el aire. Y pues ahí está lo que pasa. Cada quien sabe sus necesidades, por qué lo hace, pero es muy peligroso. Cuando el chofer, ya no ven al chofer, no saben qué pasó, ni dónde se paró, ni para dónde arrancó. Nadie supo nada. Así que la mejor manera es no subirse a una camioneta de estas, raza, porque ya saben lo que está pasando. Ya por años pasando todo esto y sigue pasando. Pues esperemos que no vuelva a pasar. Bueno, mi raza, ahí los miro, ahí los dejo, ahí los guacho. Y ya saben que si este motor deja de funcionar o se le acaba el diésel a un material de estas, a una traila de estas, esto es lo que pasa, raza. Pues hay que echarle ganas y hay que seguir trabajando.